marino? Bueno, Azul Marino, cuando la hicimos en el concierto, fue creo que la canción que tuvo como más problemas, ¿no? Yo me equivoqué en la letra, Ángel no estaba muy claro de las armonías, entonces decidimos que podía ser mucho mejor. Y entonces, pues, por un lado era eso. Y originalmente, bueno, se iba a tocar, o sea, íbamos a regrabarla, pero Angelito tuvo a bien de repente hacer un super arreglo y va a salir no como canción, digamos, en vivo, esta va a ser una canción de estudio. Y pues bueno, te digo, yo ahí averiguando y con Pepe, cuéntame de la historia de este tema, cómo estabas tú, qué sentías, por qué fue, etcétera, etcétera. Entonces a mí me conmovió mucho. De por sí es una canción que a mí me conmovió desde que la escuché en voz de Eugenia. Pero ahora con más ganas, porque de hecho ya yo tengo un rostro también en quien pensar, ¿no? O sea, tengo el rostro de Pepe, tengo el rostro de Orlando, pero también puede ser el rostro de mi padre, que ya murió, el rostro de, pues, de incluso, ¿no? De amigos que ya no están, o de seres queridos a los que extraño, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas otra que platicaste? ¿Cómo nació la canción de Azul Marino? Está dedicada a mi hijo. A Orlando. Sí, Orlando. Sí, mira. Las separaciones siempre son un poco traumáticas, no son difíciles, porque hay pérdida mutua, por supuesto, pero de repente el que cuando tú eres el que se va, tu hijo o tus hijos se quedan, ¿no? Y entonces empiezas a vivir una nostalgia intensa, y lo peor es que de repente o entonces hay una imposibilidad real de contacto próximo, y entonces yo eso no encontraba cómo, y ya sabes que la canción a veces es un exorcismo, es decir, una manera de sacar lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, yo lo que hice en ese caso fue como un poco sublimar este asunto de la nostalgia, de la ausencia. Imaginando una manera de encontrar, ¿no? Entonces, fue cuando empecé escribiendo esto, la escribí en el agua para ver si así. Al mirarte las manos me mirabas a mí. Si te dijera qué pasó, trasnochado los días, deshojándome el alma en lánguida fantasía. El motivo era la añoranza de mi hijo. En ese momento no lo podía ver, pero no solo no lo podía ver, sino que yo estaba muy solo aquí en México, precisamente. Él estaba en San Cristóbal. Y además, y ahorita lo recuerdo, también sabía que no me había despedido. Y eso era terrible, porque cuando regresé y lo encontré, lo primero que me dijo es: ¿por qué te fuiste? Entonces todo eso tiene que ver con la... Por eso la melodía tiene... La melodía es...
La melodía tú la puedes escuchar sin letra y te va a dar una sensación triste, ¿no? De tristeza, de ternura, tristeza y mucho amor, ¿no? Pero sí, como que hay una angustia ahí. Y hay, o sea, sobre todo mucho amor, pero sí hay así ese dolor, ¿no? De un dolor. Y yo desde que conozco esta canción siempre me encantó, me parece un tema así tan dulce, tan etéreo. Y bueno, a lo mejor tiene que ver con que pues ya me gusta saber mucho las historias de las canciones, por qué se hicieron, cómo nacieron. Eso me ayuda como para yo poder como hacerme una idea de por dónde puedo yo abordar la interpretación. Pero ahorita sí te puedo decir que la siento como eso, como con esa tristeza de la separación y de ese anhelo de no desaparecer, ¿no? De la vida de otro, de otra persona, en este caso, pues, Pepe con su hijo, recién que se separa de su pareja y, pues, ya sin su hijo cerca. Entonces, me evoca, ya me, como que me imagino esas escenas. Y, bueno, como a Pepe también lo conozco ya como familia, porque convivimos en las fiestas, en las reuniones, en Mérida, porque él ahí está viviendo. Y su hijo es mi sobrino. Y su ex mujer es mi cuñada, es hermana de mi esposo. Entonces, hay muchos vínculos ya, ¿no? Así emocionales también. Y conozco a Pepe. Lo he visto ya por lo menos 8 años cotidianamente. Entonces, como que estoy como tratando de adivinar su emoción, su sentimiento al momento de hacer este tema. Entonces, así. Y bueno, y si me duele. Sí, sí es. Ay. Es la magia de la composición y de los cantantes. Y, bueno, los compositores, y que luego los cantantes podemos traducir en emociones, ¿no? Las canciones nacen de diversas maneras. En algunos casos, como este, es el de un estado emocional en el que te encuentras y que al tratar de explicar, encuentras una frase que es la que te da como el hilo de la pareja. Encuentras una frase, haz de cuenta, una que dice, por ahora tal vez lo mejor sea que no te vea. Y entonces te sigues, porque entonces empiezas a decir, bueno, ¿y por qué no? Pero ya encontraste ese hilo de la pareja. La escribí en el agua para ver si así, al mirarte las manos, me mirabas a mí. Ya encontré un hilo a partir del cual yo empiezo a tejer, para seguir con la metáfora, una narración, porque ni siquiera es una historia, sino es como una explicación dramática de tu estado emocional. Entonces empiezas en el mar, una especie de cielo. Yo te decía también hace un rato de esto, de las profundidades de ambos, del cielo y del mar. Uno vive entre esas dos inmensidades. Fue así como empecé a hacer la canción de Azul Marino. La escribí en el agua y entonces
sigues pensando en el bar. Yo el bar lo conozco. Bueno, decir que lo conozco muy bien es una pretensión. Pero si lo conozco y si me conoce, porque me vio desde antes de que yo pudiera hablar, porque yo nací en una familia en Tapachula, entonces nos llevaban al mar desde muy chicos, ¿no? Entonces, el sonido del mar, la presencia del mar, la arena, toda esa sensación del oleaje, todas esas cosas, yo las conozco muy bien. Siempre estoy muy familiarizado. De hecho, decía mi mamá que cuando regresábamos de la playa, yo lloraba. Por eso cuando digo, en el mar ante el alma y mis ojos dan fe, es el agua salada que me mata de sed, ¿no? Quise seguir con la metáfora de mar, de primero acuosa, pero después marina, porque acudo al mar, porque es el que conozco. Si yo hubiera nacido entre ríos, hubiera acudido al río. El río es una fuente de inspiración maravillosa también, ¿no? Y si hubiera nacido en la montaña, pues haría eso, ¿no? Pero como nací cerca del mar, por eso el mar fue una referencia a la que yo acudí, precisamente porque es donde tú te sientes seguro de hablar con propiedad. Yo la terminé de hacer y coincidió con que se estaba preparando con mis vecinos, estaban preparando un espectáculo llamado Mar Adentro. Mis vecinos eran Eugenia León y Omar Guzmán, ¿no? Entonces, pues, pues canciones que tengan esa temática, entonces les mostré esta que la había yo terminado y entró naturalmente en el tema y funcionó, quedó muy bien y ya, ¿no? Esto sucedió hace 25 años. Ha pasado todos estos años y cuando se retoma, ahora que se retoma la canción, esta canción ya está desprovista del pensamiento del espectáculo. Ya es una canción que encuentra su madurez con el arreglo de Ángel y con tu voz, que ya no está pensada lúdicamente, ¿ves? Porque María Eugenia era parte de ese espectáculo y ella no sabía nada de la historia. Tú sí. Entonces, con eso hace que a la hora de interpretarse ya tenga toda esa carga emocional asimilada que hace que la canción, a la hora de expresarse, pues tenga esa plenitud, pero no solamente esa plenitud, sino tiene como esa individualidad, esa pieza. Ya no es parte de un conjunto de piezas, es una pieza única, a pesar de que sea parte de un disco, pero es una pieza única. Entonces, por eso pienso que 25 años después, esa pieza, 25 por ahí, ¿no? Tiene esas cualidades ahora, o sea, está renovada, está encuéntrate de su madurez, ¿no? Y el azul marino siempre me pareció un tema bellísimo, bellísimo el arreglo que hizo Omar para este disco de Mar Adentro, y bueno, la interpretación hermosa de Eugenia, pues sí, o sea, marcaron una... en mí una, híjole, pues como que me inspiraron, ¿no? A encontrar en poetas, porque Pepe es poeta, yo así lo veo, pues eso, ¿no? Esa esencia, ¿no? Y que a mí como cantante, pues me
me hace, me llena, me nutre, ¿no? Y pues es en lo que estoy desde entonces, cantándolos a ellos, ¿no? Y qué bonito que ahora, después de 25 años de que esta canción fue hecha o grabada, pues que yo la pueda volver a... La visita ahora yo la haga mía, ¿no? Con el arreglo espléndido de Angelito Chacón, que es una maravilla, y Pati Piñón, ¿no? En una mancuerna ellos conmigo, muy afortunada, y que también tiene muchos años, también tenemos 20 y tantos años juntos, haciendo música, ¿no? Mucho la atención el carácter vocal que le puso Malena al tema, ¿no? A la canción, digamos, al demo que yo tenía. Y partiendo de esa sensibilidad, empecé a elaborar una armonía, yo diría, no es rebuscada, tiene algunos elementos que yo aprecio mucho, igual, de la música clásica, de lo que yo he oído con música clásica. Entonces me fui un poquito por ahí y luego incorporé el udú para darle otro carácter, o sea, ir llevando la obra de un lugar. O sea, digamos, te estoy diciendo cómo lo voy haciendo, ¿no? Entonces dije, ah, el udú le quedaría muy bien. Entonces puse un udú y me pareció que iba a funcionar muy bien el contraste del sonido del udú, que es grave, con la guitarra metálica, que es un sonido muy brillante, ¿no? Hacia los agudos y muy chiquito y delgadito, pero persistente, insistente, ¿no? en los arpegios. Y me gustó la idea, se la presenté a Malena. Me dijo, no, pues está muy bien, me parece que sí combina el asunto, ¿no? Y ya estando aquí en el estudio, también sufrió alguna transformación, porque ese arreglo yo lo hice en el estudio de mi casa, digamos, mi departamento. Y ya llegando aquí y grabándolo ya con Patti, en un instrumento, digamos, real, me pareció que yo tenía que cambiar mi manera de hacerlo, porque ella estaba planteando un ritmo que yo no había pensado, digamos, cuando lo estuve elaborando en mi casa. Hice algo parecido, pero me pareció interesante cambiar, aunque fuera de una manera radical, en ese momento, todo lo que yo ya había hecho para pegarme más al udú, que me llamaba más la atención como una especie de mantra. Una sugerencia de Ángel Chacón, quien hizo el arreglo de esta canción, a él le parecía que la incorporación de este instrumento pues era lo que le iba de acuerdo al arreglo musical que él desarrolló. Entonces, bueno, yo vine al estudio de grabación, estuvimos estudiando un poquito con la pista que él tenía de las guitarras, una voz guía, y sobre de eso yo incorporé el instrumento un poco con algunas ideas que él me dio y otras ideas que yo fui desarrollando en base a estar escuchando la pista, ¿no? Entonces, pues esa es la manera como fuimos corrigiendo, y yo fui encontrando más o menos qué golpes y qué rítmicas tenía que tocar para este tema, ¿no? La escribí en el agua para ver si así, al mirarte las manos, me mirabas a mí. Si te dijera qué pasó, trasnochado los días, deshojándome el alma en lánguida fantasía. Bueno, para empezar, la letra se me hace una poesía bellísima. Evoca, para mí es muy, muy importante la presencia del mar en mi vida. Y entonces sí me lleva a otros lugares, ¿no? Físicos, ¿no? Y pues emocionalmente también es un tema que creo que
Es como un mantra, es un tema que te va llevando, que te va llevando. El haber incorporado este instrumento que es el vudú también te da una sonoridad que es profunda y es cálida a la vez. Entonces, esta mezcla, ¿no? Como fuimos intercalando los instrumentos, ¿no? En este caso solo hay percusión y guitarra y, bueno, evidentemente la voz de Malena. Y cómo se fue entrelazando todo, ¿no? Entonces, creo que el resultado fue bastante, bastante bueno. A mí me gustó mucho cómo quedó la canción. Y además, pues, te trae el recuerdo de hace 6 años que se hizo por primera vez esta versión. Entonces es como ya incorporar toda esta vivencia que hemos tenido cada uno y volvernos a juntar en este punto. Para ver si así, al mirarte las manos, me miras. Estuve planteando casi de principio un clima así como de paz, donde la voz se sintiera súper cobijada en su plano, ¿no? Y ella pudiera expresar, pues, bueno, sabemos, Malena es una excelente cantante, mucho, mucho feeling, mucho sentimiento para sus interpretaciones. Entonces, yo creo que sí le atinamos. Y sí, está muy bonito el arreglo, combina muy bien la guitarra, tuve que cambiar la rítmica en la guitarra para amalgamarme con los golpes rítmicos de Patti. Y pues quedó bien, puse algunas otras guitarras más de Phil, de metal, nylon. Y sí, eso es, digamos, de una manera que como te cuenta el mago sus trucos, ¿no? Sí. También lo mágico de esto, de esta nueva versión, es el arreglo que hizo Ángel Chacón. Uh-huh. Que siempre es una persona súper colaboradora, súper lindo, este amigo. Entonces, y bueno, el hecho de que haya venido Pepe, pues qué padre, porque a fin de cuentas todo el trabajo que se hizo este disco, en este disco está dedicado a su trabajo, ¿no? Todas uh-huh. sus obras, entonces, creo que lo más valioso de eso, lo más rescatable es el trabajo del mismo Pepe Garza. Escribí en el agua para ver si así, al mirarte las manos, me mirabas a mí. Si te dijera que paso trasnochado los días, deshojándome el alma en lánguida fantasía. Salada que me mata de sed porque esta lejanía que mis sueños no alcanzan, solo un azul marino llegará a tu morada. Oh,
tal? Triunfamos. ¿Qué son las notas? Sí, ahora pues eso, hacer hacia arriba. Eso, eso, eso. Ok, a ver, si me lo sueltan para... ¿Ya? Ah, ¿por qué se estás grabando?